afilando las navajas, dale. Llegó el afilador de navajas. Truco. Ha llegado el afilador a su domicilio, a la puerta de su casa. Se afila el cuchillo, el afilador en su propio domicilio. Llegó la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas, boricua de Cora, con el puño arriba a la conquista. No nos va a meter las cabras un pendejo de marista. Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza como se supone, y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio, y a ti por la noche te persiguen los demonios. La familia que mataste, destruiste un matrimonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. Esto va pa' que despierte. Esto va por las 4,645 muertes. La hipocresía del país en general. Tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Esto va para los artistas internacionales y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos politiqueros, pintamos las paredes del Caribe entero. Y aunque esto no le caiga bien a la gente, para decírtelo en un chat, para eso lo digo de frente. Se tiran a los caseríos, a los puntos de droga, les rompen las casas y por ellos nadie aboga. Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza. Estos criminales le hacemos una redada en Fortaleza. Si el pueblo entero quiere que te vayas, cara dura, y tú te quedas, entonces estamos en dictadura. Solo te apoya tu esposa, la exmodelo, la que piensa que 100 años de soledad la escribió Coelho. Y así son los pocos que te siguen, brutos. Pero tranqui, afilar navajas, toma un minuto. Somos el rugido de la bandera de Puertorro, con todos sus tejidos, exigiendo tu renuncia para que nadie salga herido. Todo el mundo unido, no importa el color de tu partido. Esto salió temprano pa' que te lo desayunes. La furia es el único partido que nos une. Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío pa' que ninguno se aproveche de lo mío. El pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tu mentir y de que manipulen las noticias. Ey, ey, todos los combos, los caseríos, somos nuestra milicia. Ya no nos coges de pendejo, eres un corrupto que de corrupto coges consejo. Arranca pa'l carajo y vete lejos, y denle la bienvenida a la generación de yo no me dejo. Y quizás tú en tu grupo como yo en el mío, pero yo no tengo fondo público escondido. De la muerte de los puertorriqueños yo no me río. PR está encabronado, Ricky está jodido. Y que se enteren todos los continentes que Ricardo Rosselló es un incompetente, homofóbico, embustero, delincuente. A ti nadie te quiere, ni tu propia gente. Vamos a prender en fuego a tu gabinete. Los títeres guardan las cortes y saquen los machetes. La cuna de la cría, con el boricua nadie se mete. Todas las paredes dicen Ricky, vete. Y no es vandalismo, vandalismo, es que nos tiramos nosotros mismos por defender a los que nos llevaron al abismo. Vandalismo es que siempre voten por lo mismo y se roben todos los chavos de educación mientras cierran escuela y los niños no tienen salón. Ey, es hora de sacar la rata. Que se vaya Ricky, que se vaya el otro, que se vaya Tata. Y no se trata de hablar malo en las conversaciones, malo hablo yo en mi casa y en todas mis canciones. Se trata de que le han mentido el pueblo con cojones, de que escondiste la muerte con ti los vagones, y te burlaste de nosotros con otros cabrones. Hiciste que el país entero son cojones. Manipulación, corrupción, conspiraciones. Ricky, renuncia y a tu mente te perdone. Yo no. Yo no. Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío pa' que ninguno se aproveche de lo mío. Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza.
Señores, muy buenos días, Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a la jornada de hoy. Hemos iniciado con este tema de Puerto Rico porque obviamente seguimos con mucho interés y mucha atención lo que está sucediendo en esta isla caribeña. En Puerto Rico están muy pendientes porque ya el periódico El Nuevo Día esta mañana y diversas fuentes y medios de comunicación de Puerto Rico adelantaban que el gobernador de la isla tenía lista su renuncia para presentar en el día de hoy. Hay medios que incluso llegan a decir que tendría el mensaje grabado y que la salida de Ricardo Rosselló era prácticamente un hecho. A esta hora de la mañana, el periódico Hoy de República Dominicana, miren ustedes lo que está difundiendo. Según el periódico Hoy, el señor Ricardo Rosselló ha viajado, vamos a ver al Hoy ahora, ha viajado a la República Dominicana esta madrugada. Dice el periódico Hoy que Ricardo Rosselló se encontraría en La Romana, es lo que está afirmando, se encontraría en La Romana y que presentaría así su renuncia. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, habría abandonado esa isla la madrugada de hoy tras las protestas que se han realizado en los últimos días pidiendo su renuncia luego de que se filtrara un chat donde junto a un grupo de asesores íntimos se burlaban e insultaban artistas, periodistas, colectivo LGTB y políticos, entre otros. Según informaciones no confirmadas hasta el momento, Rosselló se encuentra en República Dominicana, específicamente en La Romana. Sigue el periódico Hoy. Para este miércoles se espera que el funcionario ponga su renuncia. Diversas fuentes indican que Rosselló habría grabado el mensaje de despedida que sería emitido al mediodía de hoy. Por supuesto que seguimos muy pendientes, pero esa es la información que está sirviendo el periódico Hoy a esta hora de la mañana. Debo decir, hay gente que me pregunta, ¿y el chat de República Dominicana para cuándo? El chat de los políticos dominicanos. Realmente aquí hay mucho más que un chat, aunque obviamente esa fue la gota que rebosó el vaso. Les comento, habían denuncias de mala utilización de los fondos públicos, específicamente en el sector salud y en el área de educación. Las autoridades no quisieron escuchar y la semana pasada el FBI arrestó a varios funcionarios vinculados a esta administración y dicen que sí hubo desvío de recursos en Puerto Rico. En Puerto Rico, como ustedes recuerdan, hubo un huracán. Esa gestión del huracán María fue pésima. Y la gente en las calles sufría mucho, hay mucha gente que falleció. Yo siempre me he preguntado que probablemente en República Dominicana tenemos una deuda con los dominicanos que están allá, porque es gente que trabaja para sus familias. Este país ha dependido muchas veces de las remesas, sin embargo tuvimos una cobertura, si se quiere, limitada de lo que allí ocurrió, porque yo debo pensar que hay muchos dominicanos y muchas familias dominicanas que cayeron en la pobreza extrema en Puerto Rico. En Puerto Rico no había ni agua, no había luz, por meses duró una situación increíble. Y entonces en ese chat que se ha revelado, ellos se burlan de los muertos y llega a decirse, queremos un muerto más para los buitres. En ese momento había un joven que estaba buscando a su padre y ha dicho, podía ser mi padre. Eso ha dolido mucho a los puertorriqueños. Pero él dijo también una frase que dice, nos tomamos de pendejos hasta los nuestros. O sea, que ellos creían que todo el mundo era pendejo, que ellos se tomaban de pendejos hasta los suyos. Hay un joven que levantaba una pancarta en esas protestas que me llamó mucho la atención, que decía, tomaste de pendejo a la generación equivocada. Son los jóvenes puertorriqueños que han motorizado estas inmensas movilizaciones. Según los cálculos de agrimensores calificados en Puerto Rico, vi que la prensa puertorriqueña decía que según estos, a esa concentración cuya imágenes ustedes vieron anteriormente, fue aproximadamente 500,000 de personas. Se movilizó, pero se le metió en el espíritu. El avión, un avión de JetBlue llegaba a Puerto Rico, descendía y cuando saludaban decían, bienvenidos, está en Puerto Rico y señores, vamos a seguir luchando y vamos a seguir protestando desde el avión. Gente en el mar, los marinos mandaron imágenes, aquí estamos tocando con las latas, con los tocaban en cualquier vasija de aluminio, un cucharón y una bandeja era suficiente para decir Ricky, vete, Ricky, renuncia. Vi por ejemplo una imagen que sacaba en redes sociales, un joven que estaba en su casa en la mañana y dice, miren cómo es que amanecemos en casa en la mañana. Él estaba en el cuarto de la mamá y se oye la mamá en el baño cantando, Ricky, renuncia.
La mamá salió del baño. La gente tiene metido eso en la cabeza. Dice, nosotros nos amanecemos y nos acostamos pensando que renuncie. Para el jueves está pensado para mañana un paro nacional otra vez. Hoy, a mediodía, a las 4 de la tarde, van a bailar dembow, que a perrear frente a la fortaleza, que es la casa presidencial. Vi una joven que escribió, si es verdad esta protesta, mañana jueves llego en muletas a mi trabajo porque voy para allá. Los puertorriqueños están en la calle masivamente, están muy enojados por la burla, por todo lo que pasó. Debo decir que en ese sentido encuentro un avance en la población respecto a aquellas cosas que le molestan, que probablemente la sociedad dominicana se lo pasen a chiste. La homofobia, aquí la homofobia tuve en el Congreso, legisladores, cómo se metían con el embajador de Estados Unidos, se metían en su cama prácticamente, decir, porque ¿qué es eso? O sea, aquí tener un comentario despectivo de alguien que es homosexual, tener un comentario grosero, ser irrespetuoso de las personas del colectivo homosexual, es un chiste. En República Dominicana todavía, y eso lo veíamos cuando estaba el embajador de los Estados Unidos, que más de una vez yo dije que buscan todos estos hombres en la cama ajena, metiéndose con eso. Se metían con eso, y mira que era el embajador de Estados Unidos, que no era una persona funcionaria dominicana. Entonces, ese tipo de mensaje, ya el mundo entero no lo acepta, esa homofobia, ese desprecio a una persona por eso. Entonces, miren, aquí está diciendo, se da por hecho su renuncia, dicen que prepara su salida. Yo debo decir que además de eso, de la homofobia, el tema de las mujeres, él trató, pero no solo él, que es una cultura de violencia. Ahora que en República Dominicana estamos hablando de eso, dicen, no, no hay sexo. ¿Cómo que no hay sexo? Si a las mujeres con igual preparación le pagan menos. Si en este país apenas en el siglo pasado ya fue que ya más de la mitad es que se consigue el derecho al voto. Y se consigue el derecho al voto en muchos países con muchísimo retraso. Yo invito a los dominicanos y dominicanas que vean en Netflix las sufragistas. Y hay que buscar películas y documentales que muestren a este país que decir feminismo no es decir una mala palabra. Le estamos enseñando a nuestras hijas, a nuestros hijos, que feminismo es aquello que atenta. No, las mujeres no tenían derecho. Déjeme decirle, en España hasta se estipulaba que para una mujer salir tenía que pedir el permiso del marido. Y nosotras mismas aquí, en esta sociedad, matan a un muchacho joven delincuente, y la prensa y todos nosotros decimos, ¿dónde estaba la mamá? Se quemó un bebé en una casa porque hubo un accidente, y dicen, la madre no estaba, estaba jugando bingo, estaba haciendo otra cosa, pero no mencionan el papá, no hay papá. Ustedes ven la historia de la menor, ¿quién ha preguntado dónde está el papá de esa niña? ¿Esa niña tenía papá? No, mamá. Son hijos e hijas que se crían con sus madres. Entonces aquí hay un profundo desprecio por el rol de las mujeres. Un conservadurismo, ultranza, que ustedes lo están viendo. Entonces, allí le dijeron puta a una funcionaria. Y todo el mundo se enojó. Y le dicen, no, ¿qué es eso? ¿Qué trato es ese? Y dice, sí, a las mujeres la tratan de putas. El mismo gobernador lo dice en su chat. Dice, yo encima a todas las mujeres, a toditas. Y salieron en Puerto Rico. Yo creo que hay que mirar ese ejemplo de Puerto Rico y también abrirse un poco más al pensamiento. Yo veo gente en las redes sociales horrible. Aquí cuando hablamos de esos temas, en Puerto Rico sí han movilizado y han dicho no. Entonces es bueno que sepan que cuando saluden las protestas de Puerto Rico, sepan por qué está protestando Puerto Rico en la calle. Está protestando por ese trato a las mujeres, está protestando por la homofobia de su gobernador, está protestando por la corrupción en su país. Tampoco hay que decir que República Dominicana, que nosotros no nos movemos. He encontrado gente que me dice, no, porque aquí en República Dominicana esto sirve de ejemplo para que el país se mueva. No, aquí la gente se ha movido. O sea, nosotros no podemos decir que este es un pueblo que ha estado en silencio. No. Aquí, primero hay unas protestas que Tajira Vargas hace ese esfuerzo y la documenta. Aquí la gente sale a las calles. Generalmente si sale en una comunidad pequeña o en un pueblo, las cámaras no llegan. Eso no es noticia. Llegan si hay un muerto. Usted sale a buscar agua y en vez de llegar, las autoridades de INAPA o de la CAS le mandan a la policía. Usted sale a buscar luz, la gente de los barrios pide luz en las calles y en vez de mandarle la gente del sistema energético, le mandan a la policía. La policía está como la respuesta a todas las necesidades de todas las cosas.
Entonces eso es así, pero además este fue el pueblo que se fajó contra una cementera a protestar y logró que se parara. Este es el pueblo que reclamó por Bahía de las Águilas y logró que no se diera ese reparto que se iban a hacer ya inminente. Este es el pueblo que se tiró a las calles a pedir el 4%. O sea, cuando yo voy a Puerto Rico, me encanta, me enorgullece, me siento qué bien, qué bueno. Además, es un país que uno siente aprecio porque ha recibido a los nuestros. O sea, yo, cada país que ha recibido gente de forma masiva, como ha recibido Puerto Rico, de los dominicanos y dominicanas, yo siento como un agradecimiento. Pudo ser mi tía, pudo ser mi mamá, pudo ser mi papá. Son dominicanos y dominicanas, recibidos allí y tratados como gente, le dieron oportunidades. Hay muchos dominicanos que se han instalado en ese país. Entonces uno dice, qué bueno. Pero recordar que nosotros tuvimos la Marcha Verde, que todavía sigue tratando ese 4%. O sea, no es decir que aquí no hay ese tipo de movilizaciones. Ahora, ¿qué se ha dejado Puerto Rico como mensaje? Esos muchachos que ustedes vieron ahí. Esos muchachos, artistas, jóvenes, apreciados. Esos muchachos tienen 4, 5, 6 millones de seguidores en sus cuentas. Impresionante. Y se han sumado y han dicho no. Y nosotros estamos aquí comprometidos con una causa y tiene que irse, tiene que marcharse, tiene que largarse, Ricky. Entonces usted ve cómo habla Residente, cómo hablan cada uno de ellos, el mismo Ricky Martin, y usted ve un compromiso. Aquí no. Aquí los artistas tienen que plantearse. Yo noto algunos que sí, pero hay es difícil encontrar un sentido de compromiso como el que se ha expresado aquí. Y yo creo que eso es bueno. Hemos visto, sí, por supuesto, pero el nivel de liderazgo, digamos, de gente que tiene un peso grande en la sociedad dominicana, como lo tienen estos ahí en Puerto Rico, eso también ha sido una gesta muy buena. De modo que le estamos asegurando esta hora de la mañana, los medios de Puerto Rico dicen que es inminente la renuncia de su gobernador, que sale por la puerta de atrás, debió salir antes, debió renunciar él. No debió esperar que el pueblo saliera a las calles, pero quizás fue una magnífica oportunidad para ese ejercicio social. Es como si usted se ejercita ese músculo social. Puerto Rico se puso en pie y qué bueno, y han quedado denunciados todos. Hay un juez que ahora está investigando los teléfonos de donde surgieron los chats. Dice que investiga los teléfonos de donde surgieron los chats. Ahí en la vi gente que me dice, ¿y los chats de República Dominicana? Pero aquí no necesitamos chat, porque la cosa aquí es a la franca, a la franca. Cojan la hoja de Excel de Alicia, por ejemplo, cojan todo lo que ha salido, la corrupción, los casos, ¿qué han pasado con los casos de corrupción que llegan a los tribunales? El problema ni siquiera es casi que se diga, es que es impúdico de tan expreso que es, y que ustedes lo ven, contra eso también. Yo creo que esa es la verdadera sangre nueva, de eso vamos a hablar hoy. La sangre nueva, pero nueva de verdad, nueva, 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 garantizado 100%. O sea, hay que hacerle un, hacer la tipificación para ver, nueva y vieja, para ver qué es nueva y qué es viejo en la política dominicana. Hoy quiero hablar de eso. Seguimos pendientes de Puerto Rico, pero vamos a hablar también de otros asuntos. Vamos a hablar del discurso del presidente. Ustedes saben que ayer yo tuve un programa especial. Me sentí muy feliz de poder entrevistar a Héctor Díaz Polanco, que es antropólogo, es sociólogo, es ensayista, es escritor, un investigador reconocido en México. Lleva más años viviendo en México que los que vivió en República Dominicana. Él nació en San Pedro de Macorís, luego vivió en San Cristóbal, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se fue a estudiar a Francia y posteriormente fue a México. Trabajando en México y dirigiendo un centro de investigación, conoció a Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañó desde el inicio y hoy es el responsable en el partido gobernante de México de la sección que vela por la ética, pero no de que una comisión de ética para dar talleres, no, no, no. Ese organismo sanciona, tiene facultad de sancionar y por ejemplo, un senador, un diputado cuyos bienes parezca que aumentan, tienen que ir a explicar. Acaban de sancionar, decía él, unos 40 miembros del Congreso. Entonces, Morena, en ese partido, está ese hombre haciendo ese trabajo. Yo hice la entrevista, la teníamos ayer y ustedes la pueden encontrar en mi red, porque también, como miramos a Puerto Rico, miremos México, es bueno mirar cómo hacen las cosas otras gentes para ver si uno se emociona y trabaja también por eso.
Cuando regrese de esta pausa, yo voy a estar conversando con Juan Miguel Pérez. Él es sociólogo, viene a acompañarnos y a interpretar un poco, porque algunos dicen que el presidente de la República habló en clave. Yo lo veo claro, pero dicen que habló en clave. Entonces vamos a ver las claves del discurso.